Bueno, pues vamos a iniciar. Eh, no sé si ya se encuentra en la sala eh, el, el, el Saúl Escobedo, que es el que va a estar a cargo de la ponencia. Hola, buenas tardes. Sí, ya me encuentro aquí. Muchas gracias. Buenas tardes. Bueno, pues, me voy a permitir presentar su trabajo. El título de su ponencia es Obtención y estandarización de un cultivo celular primario del epitelio intestinal de gallos gallos domésticos. Bueno, sin más, eh, le cedemos el uso de, del micrófono y de la cámara. Adelante, por favor. Muchas gracias. Bueno, eh, muchas gracias por la presentación. Como bien acaba de mencionar, eh, les voy a presentar la obtención y estandarización de cultivo celular primario de epitelio intestinal en gallus gallus domésticos, no sin antes eh, agradecerles y presentarles a los integrantes del equipo de trabajo, que sin ellos no hubiera sido posible este proyecto, la doctora eh, Gabriela Guadalupe Gómez el doctor Germán Isaurio Garrido Fariña, el doctor Carlos Gerardo García, el doctor Juan Carlos del Río y la doctora Jacqueline Uribe. Un servidor, Saúl Escobedo Aguirre, que eh, los voy a llevar de la mano durante esta presentación. Les agradezco mucho. Eh, para comenzar, creo que sería bueno comenzar hablando de algunos antecedentes, mencionar que eh, el epitelio intestinal es una barrera que se presenta dentro del intestino. Y que cuando nosotros ingerimos cualquier sustancia, ya sea alimento, ya sea eh, algún agua de bebida o cualquier otra sustancia, después de que pasa por el estómago, llega directamente en el epitelio intestinal el epitelio intestinal eh, recordemos que está compuesto por vellosidades como las estamos esquematizando en este en esta imagen y ya en la imagen que ustedes tienen a la izquierda en blanco y negro pues es una fotografía de un microscopio de barrido de las vellosidades cada una de las vellosidades está cubierta por el epitelio intestinal entonces eh, también me gustaría mencionarles que, pues, el uso de animales para la experimentación es realmente costoso y que además presenta una dificultad para controlar los factores experimentales y, además, en ocasiones llega a presentar eh, con un, una invasividad alta hacia los propios animales, por lo cual eh, es siempre mejor utilizar, al menos en una primera instancia, algo in vitro, algo que nos lleve a eh, poder avanzar un poco en el conocimiento para ya después poder ahora sí utilizar a los animales. Entonces, la integridad intestinal es sumamente importante, dado lo que les acabo de comentar, que es, digamos, la primera barrera que tiene contacto con todo lo ingerido. Si nosotros no tenemos una integridad intestinal correcta, probablemente las funciones del intestino se vean modificadas. Una de ellas, por ejemplo, es la retención de agua. Si esta no está eh, funcionando, solamente se lo digo como ejemplo, pues entonces podemos tener agua hacia el compartimento de la luz del intestino y esto nos puede provocar diarrea. Es solamente un ejemplo, hay una infinidad de cosas que pueden ocurrir con la integridad del intestino. Por ejemplo, la absorción de otras sustancias que pueden ser productos bacterianos, por ejemplo, o productos de algún otro eh, organismo. Bien, entonces la importancia de las células de origen intestinal que ya se puedan eh, utilizar dentro de, de la experimentación es que nosotros podemos utilizar pruebas de funcionalidad, de permeabilidad intestinal y de morfología celular. Incluso estudios de citotoxicidad y determinación de daño de patógenos. Por ejemplo, tenemos eh, la imagen de uno de los experimentos realizados por el doctor eh, Juan Carlos Del Río, en donde se presentan eh, varias imágenes. Bueno, dos grupos de imágenes para cada uno de los tipos celulares. Uno es el tipo celular Caco2, que son células que provienen de cáncer de colon de humano, y también tenemos eh, los enterocitos de cero neonato de la eh, línea celular IPEC2. Lo que nosotros podemos observar en la pantalla es que ambas columnas izquierdas, que son del, del control, estamos observando una integridad de este epitelio que es normal. Ese color verde que nosotros estamos viendo son básicamente eh, moléculas y proteínas que están funcionando en la integridad del intestino. En el lado control, todo está correcto. Sin embargo, ya en el lado experimental, cuando estamos utilizando a una molécula llamada de oxinivalenol, que es una molécula creada por hongos, que es eh, patógena para la mayoría de las especies, lo que estamos observando es cómo está dañando a diferentes estructuras. Se fueron eh, midiendo diferentes estructuras como la claudina y, eh, bueno, de realmente lo que estamos viendo en el daño es la claudina 3 y la claudina 4, para no mencionar mucho más, dependiendo en cada una de las dos eh, estirpes celulares. Ambas estirpes celulares, pues sí son de intestino, sin embargo, no son de, eh, de un ave. Un modelo epitelio intestinal in vitro pues, nos puede ayudar a entender cómo los enterocitos se ven afectados por diferentes factores y con esto contribuye al desarrollo de las estrategias contra patógenos, por ejemplo. Eh, sin embargo, de forma comercial se pues, utilizan este tipo de enterocitos que pueden ser de serodonato o como las caco que les acabo de mencionar, y se infiere que el comportamiento que se está observando en este tipo de células sería igual a la de los enterocitos que se presentan en gallus, gallus domésticos. Sin embargo, esto nos da resultados sesgados. De manera muy rápida les platico otra de las moléculas que también son creadas por hongos, una llamada seralenona, tiene una mayor afección hacia ciertas especies, como por ejemplo los cerdos. Y esto se debe a que mientras pasa la molécula a través del intestino, se ve modificada hacia otra molécula muy parecida, pero que tiene una mayor toxicidad. No así en las aves. Este es el factor que se, eh, que se comenta que es el responsable, que se transforma en el, en el intestino de los cerdos, en los enterocitos del cerdo y no pasa en el caso de las aves entonces nosotros sería bueno que pudiéramos dilucidar qué es lo que está ocurriendo cuando nosotros utilicemos pues una estirpe de ave es por eso que eh, nuestro equipo pensamos que deberíamos de tener esto para poder tener resultados que sean mucho más confiables hacia esta especie. Por lo cual realizamos un cultivo primario a partir de embriones que se encuentran en una modalidad SPF o así llamados, que significa que están libres de patógenos específicos. Lo que hicimos fue mantenerlos en condiciones de crecimiento de 37 a 38 grados centígrados y una humedad de 40 a 70 grados hasta que estos embriones alcanzaron la edad de 9 a 13 días de incubación. Una vez realizado esto, nosotros lo que hicimos fue, eh, lo pueden ver en las imágenes, en la imagen A estamos viendo que se está desinfectando el huevo, posteriormente se rompe el cascarón en la parte eh, roma del huevo en donde tenemos la cámara de aire y posteriormente lo que hicimos fue obtener el embrión de pollo, colocarlo en una caja eh, de Petri con solución salina fisiológica para posteriormente obtener su intestino. Una vez que hicimos esto, eh, realizamos ajustes a las técnicas que estuvimos nosotros investigando eh, para poder realizar el cultivo primario. Algunas de esas modificaciones, por ejemplo, fue retirar el paso de la centrifugación, ya que cuando nosotros centrifugábamos el, el tejido, lo que estábamos observando era que las células no tenían una adherencia tan rápida. Pasaban 24 horas y apenas empezaban a adherirse. A diferencia de la imagen que ustedes están viendo del lado derecho, eh, las células ya empezaban a adherirse a partir incluso desde las 6 horas en, en promedio hasta las 24 horas ya tenían una adherencia bastante eh, marcada. ¿Cómo lo estamos viendo? Si se dan cuenta, la imagen tenemos una eh, coloración muy monótona. Realmente lo que están ustedes viendo es una imagen de las células vivas que están, os, estamos observando por el microscopio invertido. En una tonalidad un poco más oscura, como sombreada podemos observar a las células que están adhiriéndose, se alcanzan a ver entre unas formas triangulares y un poco también eh, elongadas, alargadas estas células. Eso significa que ya se están empezando a adherir estas células a lo que sería el, eh, a la caja de cultivo. Una vez que nosotros realizamos el ajuste de la técnica para la obtención y el sembrado de las células, estandarizamos también el medio de cultivo, básicamente agregando más antibióticos, ya que ese fue otro de las problemáticas que nosotros nos enfrentamos: que tenemos contaminación a partir de, eh, del, del mismo embrión, a pesar de que este fuera SPF. Por lo tanto, eh, modificamos esta parte y logramos estandarizar el medio de cultivo. Posteriormente, las células comenzaron ya a crecer de una manera uniforme, de una manera exponencial, hasta alcanzar la totalidad de, el, de la caja de cultivo, lo que nosotros llamaríamos una confluencia del 100%. Cuando tenemos esto, nosotros ya podemos entonces realizar ahora un cultivo secundario a partir de este primer cultivo. Ya tendríamos entonces el pase celular, el llamado pase celular. De esta manera, nosotros logramos eh, que las células pudieran permanecer entre 21 y... Hasta 30 días aproximadamente en, en el cultivo in vitro. En estas imágenes ustedes pueden observar ahora sí cómo eh, las células tienen una mayor población, esta confluencia de la que yo les estaba llamando, ya está mucho más elevada, ¿no? Es decir, la población de las células está abarcando prácticamente toda la caja de cultivo, formando una monocapa. Si nos acercamos eh, un poco. Ah, perdón. Eh, pensé que nos estábamos acercando, pero no, discúlpenme. Lo que estamos viendo es justamente esas mismas células que habíamos visto antes, pero ahora en una eh, mayor población. ¿no? Estamos viendo una confluencia de aproximadamente del 80% en la imagen de la derecha y en la imagen de la izquierda ya se aproxima al 95%. Es decir, que casi la totalidad de la caja de cultivo está eh, con, con las células en monocapa. Posteriormente, ya que teníamos estas, eh, estos resultados, nosotros pudimos entonces realizar técnicas histológicas de tinción con, con hematoxilina eosina, una tinción argéntica y una tricrómica de mason también. Y les presento los resultados. Los resultados que obtuvimos fueron esta imagen. Esta es una imagen con hematoxilina eosina. Ahora sí, las células ya están fijadas y teñidas. Entonces, lo que ustedes están viendo es básicamente lo que estábamos viendo en la imagen del microscopio invertido, pero ahora las estamos viendo teñidas. De color rosa, ustedes van a poder observar el citoplasma de las células, se ve perfectamente su contorno y su interior, y dentro de estas células se presenta también en un color eh, morado, un poco más intenso, oscuro, se presenta el núcleo de las células. Ahora sí, si nos acercamos un poco más, lo que podemos observar es exactamente la morfología de una manera mucho más fácil. Podemos observar que hay un mayor número de células de las que aparentaba que hubiera, al menos... Eh, podemos observar la forma triangular de la que les había comentado y la forma también un poco alargada que ya empiezan a tomar las células, sobre todo cuando estas empiezan a tener contacto una con otra y a formar esta, eh, esta monocapa y generando también la integridad de la que estábamos eh, hablando hace, en, en un inicio. En morado, como les había mencionado, podemos observar dentro de las células los núcleos. Algunos son artefactos... Eh, acumulaciones de la tensión que quedó en, en esta parte, pero los núcleos son los que se presentan al centro o dentro de las células. También realizamos la tinción argéntica, como les había mencionado, la tinción argéntica es eh, utilizada para evidenciar otro tipo de tejidos que no son los intestinales, por ejemplo, el tejido nervioso y algunos tipos de colágena, principalmente la colágena tipo 3. En este caso no estamos observando ninguna de las dos estructuras. Recordemos que el intestino pues presenta tanto células de tejido conectivo, células musculares, nerviosas, etc. Nosotros teníamos que estar seguros de que estas células que estábamos observando eran realmente del estipe que estamos buscando, del. Epitelio intestinal y no que se fueran eh, reproduciendo células musculares o de tejido conectivo, que es muy común que son fácilmente reproducibles. En la tricrómica de Mason también es una tinción diferencial que me permite observar tanto células musculares como nerviosas y también de, del tejido conectivo, que en este caso no se observan. Posteriormente a ello, hicimos un, eh, un marcaje con inmunofluorescencia. Un triple marcaje a partir de las células que fueron eh, fijadas en formalina, a las cuales se les incubó con un anticuerpo primario, antivimentina, posteriormente un anticuerpo secundario que se une al anticuerpo primario para poder observarlo a través de la fluoresceína, posteriormente se hizo una incubación con faloidina rodamina para ver los filamentos de actina y por último, para ver los núcleos, utilizamos el montaje en el portaobjetos con Santa Cruz Dapi. Los resultados que nosotros observamos fueron los siguientes a partir de este microscopio. Estos microscopios son eh, de epifluorescencia y los tenemos tanto en el laboratorio 4 de biología celular y morfología veterinaria como en el laboratorio 6 de servicio de análisis de propóleos en la unidad de, de, unidad de investigación multidisciplinaria de campo 4. Este que les presento en la imagen es justamente el microscopio de donde nosotros obtuvimos las siguientes imágenes. Estamos observando ahora dos imágenes con un fondo negro y que presentan muy evidentemente una coloración roja. ¿Qué es lo que estamos viendo en color rojo? Lo que estamos observando son los filamentos de actina. Estos filamentos de actina, si ustedes prestan atención, se va a observar el contorno de la célula mucho más eh, fácilmente visible se ve con un color rojo más intenso, más brillante, y está marcando la corteza celular. Si se dan cuenta también, se presenta eh, dentro de las células pequeñas fibras, incluso se ve como si estuvieran coloreadas también de este mismo color rojo, ahora un poco más clarito, y lo que estamos viendo son básicamente las fibras de tensión que se presentan en este tipo de, eh, de tejidos. En esta imagen se puede apreciar también bastante bien cómo se presenta en la corteza celular esta, eh, esta coloración roja más brillante, un poco más intensa. Como les dije, me marca la corteza y por dentro estamos viendo las fibras de tensión. En este caso todavía no estamos viendo los núcleos, para eso fue la tinción de Dapi. Y en esta imagen, ahora sí les presento es el mismo foco es el mismo sitio de la laminilla sin embargo tenemos eh, cambiamos la frecuencia de, de la luz del, del microscopio de fluorescencia para poder observar primero los eh, filamentos de actina y por otro lado los núcleos que ya están eh, teñidos con DAPI si se dan cuenta se presenta una forma ligeramente esférica lo que ustedes están viendo es un explante un explante es básicamente un segmento de tejido muy pequeño en el cual las células empiezan, bueno, se adhieren en, en el plato de cultivo y de ahí empiezan a crecer las células hacia toda la, la, la parte del cultivo. Es una de, las, eh, de los hallazgos que nosotros también tuvimos y que tuvimos también un gran resultado a la hora de que nosotros vimos eh, cómo se adherían las células y se empezaban a, a poblar en la, en la placa de cultivo. Entonces, estamos observando en DAPI los núcleos, básicamente. Voy a cambiar de imagen. En esta se observa un poquito eh, mejor. Lo que podemos observar son las características nucleares que se presentan núcleos que se presentan en su mayoría ovoides, se presentan un poco alargados, algunos otros con una forma semiesférica también. Y no nada más eso nos permite ver DAPI. También nos permite ver algunas de las estructuras al momento de que fueron fijadas. Es decir, estamos viendo en estos eh, señalamientos con la flecha amarilla que hay figuras mitóticas. Eso implica que se estaban reproduciendo las células al momento que nosotros fijamos estas. Lo que estamos viendo, por ejemplo, es una metafase y una telofase, dado que se sigue uniendo a, a, al núcleo y estos continúan con su ciclo celular, con su mitosis. Eh, bien, por último, como conclusiones... Obtuvimos cultivos primarios de intestino de embrión de pollo que creció en monocapa con una morfología y una integridad con características epiteliales normales. Esto está comprobado por las tensiones de H, HE, de hematoxilina y eosina y también los marcajes con filamentos de actina y de los núcleos con DAPI. Las fibras de tensión indican funciones características de células embrionarias. Como les dije, eh, no me metí mucho en ello, pero la forma en la que estábamos nosotros viendo estas células implicaba que se estaban adhiriendo. Algunas otras estructuras me, me marcan, por ejemplo, migración también. Y eh, bueno, no me, me metí mucho con ello por la presentación que es eh, algo corta, pero fue algo que nosotros también observamos. Y con las tinciones tricrómicas de mason y argénicas, nosotros descartamos que haya presencia de otro tipo de tejidos, como los que les mencioné, que están componiendo al propio intestino. Por ejemplo, células de tejido conectivo, nerviosas y musculares. Incluso estas últimas, las células musculares, también se ve eh, que no están presentes porque la descartamos debido a las fibras de tensión. Las fibras de tensión no se presentan en las células musculares, por lo tanto nosotros estaríamos seguros o concluimos que los cultivos son de epiteliocitos de intestino, con lo cual nosotros podemos abrir un gran abanico de posibilidades en la investigación, como las que les mencioné en los proyectos que, que, que vimos, ¿no? con, con DOM, por ejemplo, y que se utilizaban con CACO y que se utilizaban con IPEC. Ahora podríamos nosotros hacer estas experimentaciones y estas pruebas, pero con intestino de, de, de ave para tener resultados fidedignos a esta especie. Por último, me gustaría agradecer ya eh, los proyectos PAPIT IN223320 y FESCUNAM CI2267 y al maestro en ciencias Francisco González Díaz por el apoyo técnico que nos estuvo brindando. Les agradezco mucho a todos y eh, muchas gracias a los organizadores de este evento. Gracias. Muchas gracias, maestro. Eh, muchas felicidades por esta presentación. La verdad es que es muy, muy interesante. Eh, tenemos una, una pregunta en, en el chat. Eh, no sé si nos puede hacer favor de responderla. Eh, ¿Han pensado en otros modelos biológicos para obtener células? Y bueno, aunado a esta pregunta, también yo quisiera eh, comentarle, yo creo que va enlazado, el por qué utilizar esta especie y no otras otras que, com que son comunes para una investigación de este tipo como ratas. Muchas gracias. Eh, sí, sí hemos pensado en utilizar otros modelos biológicos, por ejemplo, el conejo sería algo que ya tenemos en puerta para poder. Eh, observar si esta metodología nos puede funcionar y entonces obtener células de este tipo, cultivos primarios también, y habíamos pensado también con cerdos, dado que, el, por ejemplo, las IPEX suelen ser de jabalí, entonces el cerdo pues ya es la especie que normalmente es, eh, es de consumo, de producción y demás. Y en cuanto a su siguiente pregunta, eh, utilizamos esta eh, parte, Principalmente porque no hay información suficiente acerca del epitelio intestinal del ave. Como les mencionaba, hay diferencias entre las especies en diferentes organismos, incluyendo las, las eh, moléculas de, los, de las micotoxinas, y esta falta de información es lo que principalmente nos orilló a que hiciéramos este tipo de, de epitelio. Nosotros buscamos por diferentes sitios que hubiera lo más parecido al ave, y realmente, pues, no hay líneas celulares como tal. Realmente ha sido por eso y bueno, la importancia que tiene la producción en México eh, el ave. Muchas gracias. Eh, tenemos otra pregunta. Eh, ¿Han tenido limitantes con los comités de bioética para llevar a cabo sus experimentos? Muchas gracias. Eh, no, de, de momento... No, debido a que lo que estamos utilizando son los embriones de pollo. Si utilizáramos especies más grandes, por ejemplo, los conejos, si es que los, vamos a, los vamos a utilizar, ahí sí ya tendríamos que utilizar eh, las normas apegadas a, a, a México, ¿no? la normatividad. De momento todavía no. Muchísimas gracias, maestro, por responder a estas preguntas. Agradecemos a todos los participantes de esta investigación. Felicidades. Y bueno, eh, lo invitamos a que si nos puede dejar eh, en el chat su correo electrónico, por si alguno de los asistentes esté interesado más en el tema, le puede escribir. Muchísimas gracias y felicidades. Muchísimas gracias.